Revista Zeta. Bueno, ha sido un reto grandísimo, además porque estoy cumpliendo mis sueños de llegar a la Cámara de Representantes. Digo yo que en el momento perfecto. ¿Por qué en el momento perfecto? Porque llego en el momento donde el partido, que además me dio su aval, dice que es independiente. Esto significa que Ángela Vergara podía tomar sus propias decisiones. Ángela Vergara podía pensar en el país antes de cualquier acuerdo político que hubiera entre los partidos. Me podía sentar ahí a analizar qué era lo mejor para el país, qué le convenía y, en ese sentido, pues dar mi voto. Yo estoy en la Comisión Tercera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, es donde se toman las decisiones importantes que tienen que ver con el billete, el presupuesto del país. En esa comisión he aprendido muchísimo porque me ha tocado sacar adelante temas como plan de desarrollo, temas como adición presupuestal, y hemos hecho debates de control político al gerente del Banco de la República y al ministro de Hacienda del país. Además, me correspondió la vocería en la creación del nuevo régimen sancionatorio aduanero. Ahí hicimos parte para buscar las garantías de todos los sectores que incluyen puertos, aduanas y los consumidores. Esa ha sido, digamos, que la labor que he hecho dentro de la Comisión Tercera, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una comisión muy importante para el país. Bueno, logramos que se incluyera dentro del Plan Nacional de Desarrollo varios proyectos importantes. Particularmente, una proposición nuestra fue que se incluyera en el Plan Plurianual de Inversiones la construcción del nuevo aeropuerto de Bayunca, un aeropuerto que seguramente va a traer muchísimo desarrollo, que va a traer muchísimo trabajo para los bolivarenses, que va a traer muchísima conexión de Cartagena con el mundo. Y esta fue una proposición que nosotros hicimos, que logramos que nos avalaran, que también logramos que otros congresistas bolivarenses acompañaran, y que hoy es una realidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que haremos seguimiento, que estaremos pendientes. Asimismo, acompañamos varias proposiciones de nuestros compañeros que hoy son una realidad dentro del Plan Plurianual de Inversiones, como la Universidad del Sur de Bolívar, como la construcción del Hospital de Santa Rosa del Sur, como muchos kilómetros que vamos a construir de vías terciarias, y que nosotros pues estamos ahí no solamente pendientes de que sea una realidad, sino pendientes de que se logre en estos últimos 3 años que quedan de gobierno.